Bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy exploraremos la fascinante cultura del pueblo magar en Nepal y su práctica de la poligamia. Porque el pueblo magar continúa practicando esta forma de matrimonio en pleno siglo XXI. ¿Cuáles son las creencias y tradiciones que sostienen esta práctica? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y comprensión de una tradición que despierta curiosidad y controversia en igual medida. No se lo pierdan. Y si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse, darle like al vídeo y dejarnos sus comentarios. Comencemos. El pueblo magar en Nepal, ¿por qué practican la poligamia? El pueblo magar, una comunidad indígena que reside en las montañas de Nepal, ha sido objeto de curiosidad debido a su práctica de la poligamia. Mientras que en muchas culturas la poligamia es vista como algo inusual o incluso cuestionable, los magar han mantenido esta tradición durante generaciones. En este artículo, exploraremos las razones detrás de esta práctica y cómo ha influido en la vida de esta comunidad única. Para comprender la poligamia entre los magar, es necesario adentrarse en su historia y contexto cultural. Los magar son una de las comunidades más antiguas de Nepal, con una rica tradición que se remonta a miles de años atrás. Su estilo de vida se caracteriza por su estrecha relación con la naturaleza y su dependencia de la agricultura, de subsistencia. La poligamia en la comunidad magar se ha mantenido a lo largo de los siglos debido a varios factores. Uno de ellos es la influencia de la religión y las creencias tradicionales. Para los magar, la poligamia se considera una forma de mantener un equilibrio dentro de la sociedad y asegurar la continuidad de la comunidad. Además, se cree que tener múltiples esposas aumenta la riqueza y el estatus social de un hombre, lo que a su vez le brinda poder y respeto dentro de la comunidad. Otro factor importante es la necesidad económica. En una sociedad agraria como la de los magar, tener varias esposas puede significar tener más manos para trabajar en los campos y asegurar la subsistencia de la familia. Además, la poligamia también puede ser vista como una forma de solidaridad entre las mujeres, ya que comparten la carga y responsabilidad de criar a los hijos y mantener el hogar. Sin embargo, es importante destacar que no todos los hombres magar practican la poligamia. La decisión de tener múltiples esposas es una elección personal y depende de varios factores, como el nivel socioeconómico y las circunstancias familiares. Algunos hombres pueden optar por tener solo una esposa debido a factores como la educación, la influencia de la sociedad moderna y las restricciones legales. A pesar de los beneficios y justificaciones históricas de la poligamia en la comunidad magar, también existen desafíos y conflictos asociados con esta práctica. La poligamia puede generar rivalidades y tensiones entre las esposas, así como desigualdades en la distribución de los recursos familiares. Además, las restricciones legales y sociales contemporáneas han llevado a una disminución gradual de la poligamia en algunas áreas, ya que las nuevas generaciones están adoptando un enfoque más individualista y moderno hacia las relaciones familiares. En resumen, la práctica de la poligamia entre los magar en Nepal tiene profundas raíces históricas y culturales. Para ellos, es una forma de mantener la cohesión social, la seguridad económica y el equilibrio en la sociedad. Sin embargo, también enfrenta desafíos y está siendo desafiada por los cambios sociales y legales contemporáneos. La poligamia en el pueblo magar es un fenómeno complejo y fascinante que revela la diversidad de las costumbres y tradiciones en el mundo.